Bueno, pues fijaros qué bonito que ha quedado después de las reformas también de la calle, las terrazas tan bonitas, de estos sitios tan emblemáticos que todos conocemos, que hemos disfrutado tantas veces de buenos momentos, de música, de gastronomía, de amigos. Pues sí, se trata del cantinero. Estamos aquí en una de las calles principales y arterias de San Pedro, en lo cual, bueno, pues me parece que ha vivido también una época un poquito así que así, con los ruidos, las obras, los cortes de, de carretera. Bueno, ahora nos va a contar... Eh, el propietario directo de esta empresa que es nuestro querido Alberto Morito y que te damos también la enhorabuena por tu trayectoria profesional, por esos reconocimientos que tiene, del que te han dado el plato de oro, etcétera, etcétera y que bueno ya parece que todo vuelve un poco a la normalidad pero con mejora. Buenas tardes Alberto. Buenas tardes Elena, muchas gracias. La verdad que muy contento de cómo ha quedado la calle y bueno con Seguimos con las ganas de seguir avanzando y seguir creciendo aquí en San Pedro de Alcantara. Bueno, fíjate que, te, que, que has pasado unos meses justamente con toda la calor en plena temporada, con la sobra. Bueno, me imagino que no ha sido muy agradable ni para ti ni para tus clientes tan selectos. La verdad que no ha sido fácil, pero bueno, hemos trabajado muy bien. Más o menos los números son los mismos del año pasado. Quizás ha sido muy molesto para los clientes el conseguir aparcar el coche, un poquito de molestia, sobre todo durante el día. Pero gracias a Dios hemos podido soportarlos y estamos aquí dispuestos de nuevo a, a recibir ma, el mayor número de clientes. ¿Cómo ves el resultado? ¿Cómo ves el resultado de las obras? El resultado es positivo, quizás eh, las obras eran muy positivas, el problema ha estado en la, en el, la duración de las obras. No se debería de haber permitido unas obras en pleno verano, ni se deben de permitir obras en verano cuando vivimos del turismo. Porque aquí no hay otra industria más que el turismo y debemos de cuidarlo aún muchísimo más, muchísimo más. La opinión de todo, ¿no? Cuando habíamos hablado con otros propietarios. Así que, bueno, ha quedado dicho para la próxima reforma que se hagan también en otra fecha. Y vamos a hablar ahora del plano que nos interesa más, que es la gastronomía, porque sabemos que tu casa se come de maravilla. Y ahora ya empieza la época, ya de otoño, y también, eh, bueno, pues cambiar algunos platitos que ya, pues, apetece también algo más calentito y tal, no tantas ensalados, tantos platos fríos que también, por supuesto, eh, forman parte de la carta que no se pueden quitar porque te lo demanda tu tu clientela. Pero vamos a hablar ahora del otoño también para el can dinero. ¿Cómo se presenta esa carta y la cocina sobre todo? Pues nosotros hemos hecho una carta nueva, eh, llevamos solamente unos días. Estamos empezando a trabajar de nuevo con las setas, aunque todavía no ha llovido ya tenemos algunas chantarelas... Hemos recibido hoy ya las, las primeras setas silvestres. Y estamos haciendo platos calientes. Y bueno, vamos a hacer como siempre: buscando el producto de temporada, el producto de calidad, sobre todo local. Nosotros siempre hemos apostado con los productos locales y los vinos locales. Y cada día, pues sorprendido de los productos que hay en la zona que están por descubrir y que queremos seguir potenciándolos mencionar concretamente algunos de las cartas, algunos de esos platos que, bueno, que hay clientes que no cambian, que siempre piden eso porque es lo que más les gusta? ¿Cuál, ¿Cuál sería, por ejemplo, esos platos? Hombre, nosotros tenemos mucho éxito, trabajamos el pulpo, tenemos un plato de pulpo a la parmentier con puerros, tiene, un ex, tiene mucho éxito y son platos que no podemos tocar porque la carta, porque no lo demandan. Y luego, ya le comento, el tema de, de setas, por ejemplo, tiene muchísimo éxito. Y luego tenemos algún plato sin más innovador, como una manzana confitada con una reducción de Pedro Jiménez de hace más de 25 años con un foie. Y así bueno, tenemos platos donde no hemos querido cambiar lo que es la receta tradicional, pero hay otros que sí que hemos hecho platos más innovadores. También es una innovación también para San Pedro y como restaurante de referencia por su gastronomía y por los profesionales que es tu equipo, también por estas noches o días temáticos que también tenemos aquí al fondo la guitarra y no solamente que esté de decoración, sino es que continuáis esta temporada también con noches eh, temáticas. Sí, nosotros hemos apostado desde hace tres años por el flamenco, y justo detrás tenemos un monumento al flamenco un reconocimiento por ejemplo a los mejores cantadores ya fallecidos del siglo XXI y todos los viernes por la noche pues traemos artistas diferentes traemos bailadores tenemos un show muy bonito la gente se lo pasa estupendo todo el mundo come y disfruta de, de, del ambiente y vamos a seguir haciéndolos porque la verdad que son noches mágicas que ocurren aquí y hay cosas que, bueno, que suceden y no, ¿sí? Sí, no se olvidan y cuando los muchísima gente de, de, de cualquier parte del mundo nos dicen que han pasado la mejor noche de su vida, pues eso es lo que realmente buscamos, que la gente mmm, se sienta como en casa porque es lo más importante y, y bueno, yo siempre digo a, a nuestros clientes que este es el salón de mi casa ...porque paso muchísimas horas aquí dentro... ...y quiero que ellos se sientan en su casa también... ...y estoy súper contento de, de... que eso suceda. Pues es verdad, más que hemos visto la cuando hemos venido... ...que tiene tu clientela de lo más variada... ...tiene nacionalidades... ...y también tu público español fiel a ti... ...que viene siempre ¿no?... ...entonces eso realmente es de reconocer... ...y, y es así que ya haya abierto ¿cuánto tiempo? El cantinero existe ahora va a ser tres años... ...tres años, tres años aquí en San Pedro... Y la verdad que empezamos por un local mucho más pequeño y la apuesta fue hace dos años aquí en esta esquina que, y la verdad que estamos, sigo contento y no me arrepiento de haber cambiado de, de ubicación. Ay, enhorabuena, vamos a recordar la dirección porque yo creo que muy importante, sobre todo bueno, pues, eh, para tener una mesa, afianzando una mesa, porque muchas veces va uno con ganas de sentarse relajado, de estar aquí y tal, y te encuentras, claro, que no es demasiado grande y que tú dices, bueno pues, eh, no puedo hacer otra cosa, aunque me gustaría sentar a todo el mundo, pero habrá veces que te habrá encontrado con esa tesitura de que, bueno, quiero sentarte pero no tengo espacio, ¿no? Entonces lo mejor es reservar y así ya no nos encontramos que haya ya que esperar y tal, ¿no? Que te Necesidad el teléfono y recordamos la dirección para el que quiera, pues, una visita y disfrutar de ese pulpo ¿eh? es o de bien. esa sabilla rusa que tiene o de esa seta maravillosa. Pues que lo hagan, claro que sí. Pues estamos aquí en Calle Andalucía, número 10, en San Pedro de Alcántara. Y, y bueno, estamos eh, ubicados en, justo detrás del bulevar. Y estáis todos invitados por, a que vengáis, a que conozcáis y probéis nuestro plato. Y, nuestra cultura andaluza, que es la, la que apostamos. Es cierto que hay aparcamientos, ¿eh? que hemos visto ahí muchos sitios sí. donde se podría aparcar. me ¿eh? ha no, encantado. ...hoy oh, mira que bien, aparcamiento! ¡Estupendo! <laughs> bueno, pues enhorabuena, felicidades. ¿Quieres dar un teléfono para reservar? Eh, tenemos un teléfono tenemos fijo. Pero... ...mira, fíjalo está aquí puesto el teléfono, podéis llamar y reservar si queréis. Y Alberto, con su simpatía y todo su equipo, os va a recibir divinamente. ¡Oye, Alberto, qué tomates que tienen! ¿Son estos tomates? Estos tomates son de aquí, de, de la zona, de Coín, y son tomates huevos de toro. Un bueno, bueno, auténtico tomate de nuestra tierra, Exacto, ¿no? ¿no? tomate ecológico, con sabor y con mucha, mucha carne. <laughs> Muchas gracias, Alberto. No Muchas buena gracias, buena Elena. Historia. Gracias, buenas tardes.